Estamos en comunicación telefónica con Luis Salinas, uno de los entrenadores de Bichadero, en este caso un compromiso de ahora de el próximo 30 en Mortero. Contanos, Luis, cómo marcha todo con Bichadero para esta gran carrera que se viene ahora en Mortero el 30. Hola, Ale. ¿Y hasta ahora va todo bien? Tenemos que ir allá. Ya, me da bien. Yo sabrá lo que pasará el domingo, una carrera muy grande. Sí, es una carrera muy importante, ¿no? Porque dos caballos que vienen en pleno ascenso, el tuyo es un caballo muy, muy reconocido ya, y el otro caballo Trillador que viene ganando también y viene cada vez mejor, así que un lindo enfrentamiento para el domingo Mortero, ¿no? Sí, una carrera muy importante. Bueno, esperemos que sea todo con suerte, que los dos caballos corran en su máximo potencial, digamos, y bueno, que sea un buen espectáculo para la gente, ¿no? Bueno, Luis, te agradezco por estas palabras y bueno, te deseo lo mejor de la suerte y nos estamos viendo el próximo domingo si Dios quiere. Muchas gracias. Estamos en comunicación telefónica con Pico Bachmann, entrenador de Trillador Emper, en esta gran carrera que se aproxima ahora por el 30 en Mortero. Buenos días, Pico, contanos cómo marcha todo con el caballo para esta gran carrera. Hola, Ale, buenos días, para vos y para todo tu equipo de trabajo. Y bueno, y ahí estamos, esperando ansiosos el día, preparándonos, digamos, a full, porque sabemos que es una carrera que no es fácil, creo yo, que tanto para mí ni para él. Son dos caballos de muy alto nivel, que están creo que en su mejor momento los dos, me parece a mí, y ahí estamos preparándonos a full con todo. Sí, es una carrera muy importante, ¿no? Porque, como vos decís, por el presente de los dos caballos, porque este caballo Bichadero ha ganado todo lo que ha corrido prácticamente y bueno, el tuyo que también viene en ascenso y en buen momento, ¿no? Sí, la verdad que el caballo Bichadero es un caballo digno de respetar, es un caballo que ha ganado todo lo que ha corrido, le corrió con los mejores caballos y ha ganado todo. Es un caballo, siempre digo yo, es un caballo que hay que respetar mucho porque él tiene su prestigio, como quien dice, ganado, ¿viste? Y el caballo mío, bueno, que viene en ascenso, como quien dice, viene ganando una carrera también, ¿viste? Y yo creo que va a ser una carrera muy, muy linda para ambos, me parece. Sí, lo importante es que sea todo normal, que los caballos puedan correr en su máximo potencial y bueno, que sea un buen espectáculo para la gente, ¿no? Sí, eso es lo fundamental, que yo creo que así va a ser, porque los dos caballos son muy, digamos, muy parejeros, no van a causar mucho problema en el transcurso de la carrera ni nada. Son caballos mansos para soltar, yo creo que no va a haber conveniente, y lo principal que den un buen espectáculo, porque la gente la que va a pagar una entrada para ver un buen espectáculo, y yo creo que los dos caballos van a brindar un muy buen espectáculo, me parece. Bueno, Pico, te agradecemos por estas palabras. Bueno, que sea todo con suerte en el viaje, ahora que ya viajas pronto el viernes para Mortero, y bueno, lo mejor de la suerte para el domingo, y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias para vos y para todo tu equipo de trabajo, y nos estaríamos viendo el fin de semana si Dios quiere.